¿Cómo están, gente? ¿Qué tal, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a presentar esta pinza de electricista de la marca Urrea. Su modelo es 181GL. Es aislada a 1000 volts. Aquí viene su grabado, sus especificaciones. No vas a entrarle, pero a comer. Para nosotros los electricistas, el que es aislada es una de las principales reglas que tomamos en cuenta para hacer trabajos eléctricos. Tenemos esta pinza que es de 7 pulgadas, mide 18 centímetros, está muy compacta, muy práctica. Y aquí tenemos algunos materiales, algunos conductores que vamos a utilizar para hacer algunas pruebas y ustedes vean su funcionamiento. Demostración número 1, tenemos este cable 2x18. Aquí hacemos el corte. Ustedes vean, súper fácil. Tiene una excelente cuchilla. Aquí están los dos cables de número 18. Vamos a quitar el forro. Miren, muy fácil. Impecable. Ahora, demostración número 2. Tenemos este cable del número 12 de cobre. Fácil corte. Sin ningún esfuerzo. Aquí está, miren, vean. Quitamos el forro. Perfecto. Una vez más. Perfecto. Ahora quiero que vean. Vamos a dejar un solo hilo conductor. Y vamos a ver si lo puede cortar. Corte limpio. Corte limpio de este hilo. Demostración número 3. Tenemos este cable de calibre número 10 de cobre. Déjanos en los comentarios qué tal te está pareciendo. Si tú ya has utilizado esta pinza. Demostración número 4. Este es material de aluminio. Es calibre número 8. Vamos a ver. Fácil. Fácil, muy buen corte. Tiene una excelente cuchilla esta pinza, amigos. Ahora, aquí tenemos el mismo calibre, pero diferente material. Ahora vamos a cortar también calibre 8, pero en cobre. Aquí está, esta pinza electricista, les recuerdo que es de 7 pulgadas. En esta demostración 5, hizo perfectamente su corte. El mango es de material. Aquí estoy mostrándoles un poco sobre su apertura. Algunas pinzas de electricista están un poco duras. En este caso esta está suave, está cómoda. Podemos abrir y cerrar fácil para evitar cansancio, ¿verdad? Lo que viene siendo el estriado de la parte de adentro. Se ve muy bien. La verdad, me cumplió mis expectativas esta pinza de electricista. Y ustedes déjanos en los comentarios qué tal les ha parecido. Si anteriormente la habían utilizado y han trabajado con ella. Recuerda visitar el canal para ver más videos. Suscríbete y dale like.